Hola amigos de YouTube, en primer lugar agradecer las suscripciones, las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal, y en este vídeo vamos a ver cómo hacer funcionar un motor de disco duro con un transformador. En este caso el transformador es de corriente alterna, pero lo vamos a probar también con corriente continua. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, bueno, en este caso yo dispongo de un transformador de 24 voltios corriente alterna, como podéis ver ahí, 24 voltios corriente alterna de 290 mA, creo que pone. Bueno, entonces, bueno, no quiero hacer este vídeo muy largo, solamente es una prueba, ya que me preguntáis. Y bueno, vamos a conectar cualquiera de estos tres cables. Yo he sacado tres cables de aquí de lo que es el motor. Algunos tienen cuatro, podéis soldar los que queráis. Y vamos a unir cualquiera de ellos, da igual uno que otro, ¿vale? Le vamos a poner en la parte interna de la clavija y en la parte externa. Y ahí lo tenemos funcionando. Voy a poner una cinta para que se vea. A ver, voy a poner una cinta aquí que se vea cómo gira el motor. Y volvemos. Vamos a coger el cable. Pero bueno, ya digo que da lo mismo uno que otro. Ponemos este aquí y ponemos este aquí. Vale. Hay veces que arranca solo y hay otras veces pues que hay que empujarlo. Ahora va hacia el sentido de las agujas del reloj. Pero si lo paramos y le damos la vuelta, va en sentido contrario. O sea, no hace falta cambiar los cables para cambiar el giro, ¿vale? Lo paramos y le podemos dar el giro para donde nosotros queramos, ¿vale? Me preguntáis también que si se puede hacer con corriente continua. En este caso, para pasar de corriente alterna a corriente continua, lo voy a hacer rectificando con cualquier diodo rectificador. Lo vamos a conseguir, ¿vale? Lo que va a ser es de media onda. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer así solamente para probar. Y una vez que tengamos conectado el transformador, que es de corriente alterna a 24 voltios, bueno, vamos a coger unas pinzas, vamos a coger también, bueno, voy a coger este clavo, esta púa, la vamos a poner aquí. Y vamos a coger un diodo rectificador para convertir la corriente alterna a corriente continua. Para conseguir, por ejemplo, que esta parte o esta que sea la negativa, en este caso yo quiero que esta parte sea la negativa. Bueno, pues vamos a hacer esto. Le vamos a poner el diodo rectificador. Si os dais cuenta, lleva una rayita ahí. La rayita blanca es la parte negativa y donde no hay rayita es la parte positiva. Entonces, si queremos que nos salga la parte negativa por aquí, tendríamos que poner lo que es la rayita aquí, a la parte donde queramos que sea la negativa, ¿vale? La rayita para allá. Y aquí ya nos saldría negativa y aquí nos saldría positiva. Si lo queremos al revés, que esta parte sea la negativa y esta la positiva, solamente sería girar el diodo rectificador y ya tendríamos aquí la parte positiva y ahí la negativa, ¿vale? Pero bueno, esto ahora mismo es lo de menos. Yo lo voy a poner para que esta parte sea la negativa. Aquí vamos a poner la positiva, a ver que se nos sale la púa o el clavo. Y bueno, vamos a poner en cualquiera de ellos, en cualquiera de los cables, y vamos a ver, lo voy a poner aquí que se vea. Y vamos a ver el resultado, si es igual que con corriente alterna. Le voy a dar, le damos aquí y gira para un lado, lo paramos y lo giramos para el otro. O sea, el resultado es el mismo. Corriente alterna, corriente continua, nos va a funcionar igual, ¿vale? Así que podéis aprovechar los motores de disco duro para hacer cualquier proyecto, cualquier cosita, ya que me habéis estado preguntando si también se podía hacer con corriente continua. Bueno, pues nada. Lo hemos probado con corriente alterna y continua y funciona de las dos maneras. Ya digo que los cables, da igual cuáles conectéis. En este caso ya digo que tiene tres cables. Probáis si no es en uno o es en otro, o sea que no pasa nada, no lo vais a estropear. Y así de sencillo. Así que espero que os sirva de ayuda. Si te ha gustado el vídeo, dale efecto a ese like. Y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.